llamo Mónica Raquel Alegre, soy la mamá de Luciano Arruga y estoy hoy acá, a 7 años de su desaparición, reunido con otros familiares pidiendo justicia en una jornada de, por así decirlo, de alegría, ¿no? Por recordándolo como era Luciano y como eran tantos chicos, ¿no? O sea que ellos eran alegres y esta jornada es así. Pedimos justicia, nos convocamos con otros familiares, pero también lo hacemos, a pesar de nuestro dolor, con mucha alegría. El caso de Luciano, como muchos saben, tenía 16 años al momento de su desaparición. Fue como interceptado por un policía, o sea, invitado a trabajar para ello, y Luciano se niega a esa práctica y de ahí en más es sistemáticamente perseguido, hostigado, maltratado en la vía pública, humillado, varias veces detenido, que su hermana lo ha ido a buscar a distintas comisarías. De ahí en más es que dicen, y varios diarios han dicho, el negrito con las mil causas, ¿no? Por eso, hasta el 22 de septiembre que Luciano es detenido, ya todos saben, ¿no? Humillado, maltratado y recibió un severo castigo ahí y tuve, por desgracia, yo ser la testigo, ¿no? De escuchar cómo a mi hijo le pegaban y mi hijo pedía, por favor, Vanessa, sácame de acá que me están matando a palo. Horas después, cuando puedo sacarlo a Luciano, Luciano tenía, yo siempre digo que fue un antes y un después de eso, ¿no? El quiebre de Luciano. Y vi como con dolor mi hijo decía, y yo con mi ignorancia trataba de hacerlo callar, y él me decía, vos porque no viviste lo que yo viví, a vos no te dieron un sándwich escupido, a vos no te pegaron, a vos no te obligaron a comerlo, por eso vos lo defendés, vos sos igual que ellos. Esas palabras me quedaron grabadas. De ese episodio hay un detenido, Torales, el teniente Torales, que está condenado a 10 años de prisión. Eso ahora está en casación, pero ya prácticamente ya lo tenemos ganado. Faltaría casación solamente para que quede firme la sentencia. Bueno, Luciano estuvo 5 años y 8 meses desaparecido hasta el 17 de octubre que lo encontramos, como dice Vanessa, no lo encontró la justicia, no lo encontró el Estado, lo encontramos nosotros con la lucha, con la perseverancia, con la unión, saliendo a las calles y unificando la familia y gracias, como yo siempre digo, gracias a todos ustedes que nos hicieron el aguante y nos acompañaron, ¿no? La lucha sigue, Luciano apareció, pero queda mucho hilo por tejer, ¿no? Luciano apareció como un accidente más y eso es lo que quieren maquillar, ¿no? Un accidente de tránsito. Yo, como Mónica, como una ciudadana más, digo que no fue un accidente. No como mamá de Luciano. La policía me llevó a mi hijo. La policía lo secuestró y la policía lo mató. Me hago cargo de mi palabra y a 7 años lo vuelvo a rectificar. La policía secuestró y mató a mi hijo. Pedimos justicias y por eso estoy acá ahora. Sí, con respecto a la causa, se han tomado testimonios a las personas que han asistido el 17 de octubre del 2014, perdón, cuando se encontró el cuerpo. A partir de ahí se empezó a investigar y se dio con testigos del el día que fue atropellado Luciano, ¿no? Que fue la madrugada del 1 de febrero, en la cual se tomó testimonio a 2 motoqueros que pararon para auxiliar a Luciano, y ahí ellos dan su versión en que ven un patrullero de la policía bonaerense circular muy despacito por la colectora, donde ahí nosotros deducimos que la hipótesis es que Luciano fue arrojado, ¿no? Obligado a bajar de ese patrullero.
que previamente lo habían detenido acá, en la esquina de esta plaza. Todo eso se recogió, se están tratando de vincular con los hechos anteriores, qué pasó en esas 3 horas en que Luciano es detenido, 12 de la noche, hasta la hora que aparece atropellado, que es 3:20 de la mañana. Eso está el juzgado federal de Morón, el juez Salas, está en plena búsqueda de testimonios. Y con respecto al destacamento, se está esperando que no lo firmó el anterior gobernador Scioli, que era justamente dar lugar a la aprobación de la ley, y ahora se está esperando que la gobernadora Vidal, bueno, lo atienda y pueda firmar se aprobó en diputados y en senadores, pero falta que la gobernadora lo refrende y se pueda expropiar la vivienda, y de todas maneras ya está siendo utilizada, pero falta concretar la firma de la gobernadora, ¿no? Ahora en realidad lo que se está haciendo es se está reconstruyendo, porque la dejaron realmente muy mal la policía, y después hicieron excavaciones justamente en búsqueda de algún indicio de Luciano. Así que se está reconstruyendo. Sé que Vanessa me dijo que se pusieron las rejas de frente, se está pintando, y se está preparando para ya empezar a utilizarla en atención a los jóvenes que hoy están en un grado de vulnerabilidad, ¿no? Transformar un espacio de tortura, de muerte, a un espacio de contención, de información, ¿no? A jóvenes que pueden atravesar lo que le pasó a Luciano. La lucha fue dura, ustedes más que nadie lo saben, ¿no? No tuvimos difusión de los grandes medios, y eso lo saben. Yo siempre agradezco a los medios alternativos, porque ellos son los que difundieron el caso, ellos son los que acompañaron, y si hoy el caso de Luciano es conocido es gracias a las redes de medios alternativas. Y vuelvo a repetir, a ustedes que hicieron pegatina y que llevaron el boca en boca, hicieron pintada, escrache. Fue muy difícil, nosotros quisimos colarnos en una convocatoria que por ese entonces se había hecho por más seguridad, porque había muerto el personal trainer, recordado Lanzavecchia y Landolina, algo así, no me acuerdo, acá en San Martín y Mosconi, fue multitudinaria, y nosotros pretendíamos cortar, éramos 7 gatos locos, pretendíamos cortar Mosconi y nada, nos iban a llevar por arriba. Y nos metimos ahí, pero con la esperanza de que alguien vea esos cartelitos, esos humildes carteles con cartón que todavía los tengo en mi casa, y que alguien me diga, yo lo vi. No queríamos más cosas. Yo quería encontrar a mi hijo. Y me acuerdo que en ese momento una persona que no viene al caso ahora nombrarla dijo, tapen las cámaras porque ahí vienen los villeros. Eso me quedó. Yo creo que esa fue la primera puerta que se nos cerró, ¿no? De ahí más empezamos. Esos 7 gatos locos, hoy somos 15, pero hicimos ruido. Fue duro. Estos 7 años fueron duros y siguen siendo duros. El dolor cada vez es más grande. Cuando más pasa el tiempo, más grande es el dolor. Pero las fuerzas y las ganas de luchar también son cada día más grandes. No, gracias a ustedes. Gracias a todos.